convivimos con la falta? ¿Cómo convivimos con los muertos? ¿Cómo llevamos las frustraciones de lo que quisimos y no se logró? Acá se lee. Un libro fuerte es el que traigo hoy. Hola, soy Marina de Marina Escribe y estoy haciendo un formato que no es vertical y no es un short, pero este libro se lo amerita. ¿De qué libro estoy hablando? De El cielo de los animales del señor David James Posant. Tuve el placer de ir a una charla en el marco del FILBA, el Festival de Letras de acá de Buenos Aires, donde este señor David dio una charla sobre cómo crear personajes. Y a raíz de eso me acordé que tenía este libro sin leer y lo leí. De la charla te puedo hablar seguramente en mi newsletter que vas a encontrar, que se llama Inútil y Necesario en Substack, pero ahora vamos a hablar de este libro. Este es su primer libro, es su libro de cuentos, él después tiene una novela. La verdad que tenemos cuentos muy buenos, muy densos, muy intensos. Son cuentos que te digo, no puedes leerlos uno atrás del otro porque te llevan a lugares que a veces te generan incomodidad. Habiendo dicho esto, los cuentos son muy buenos. Puede generar, mostrarte el lado oscuro, el lado disfuncional de las familias, de los matrimonios, el lado fuerte de hacer un duelo, de la muerte de alguien querido. Muy intensos, muy fuertes, muy buenos. Sería así mi recomendación. Cuentos que me encantaron. La amputada, por ejemplo, donde tenemos ahí. No estamos hablando justamente de duelos, pero sí tenemos la historia de un señor totalmente fracasado con el dolor de una separación, ¿no? Con el duelo de una separación y un encuentro con una chica sumamente inquietante, interesante y que lo motiva. Muy bueno ese cuento. Cuento para llorar, si quieren, cómo ayudar a tu marido a morir. Bueno, no tiene, además de una maestría en cómo está escrito, algunas imágenes muy interesantes ante la presencia justamente de alguien que se va a morir y que querés mucho. El cielo de los animales es un cuento justamente sobre eso también y sobre la relación de un padre y un hijo. Y la verdad que creo que lo que tiene él es poner personajes al límite y poner a la familia, porque en cada cuento tenemos familias, divorcios y matrimonios, relaciones de padre e hijo, y creo que está muy bien descrito. La verdad, nada, felicitaciones. A mí me gustó, además de que me llevaba a lugares muy tristes este cuento y muy angustioso, me gustó verlo al señor como muy contento, vestido de camisa rosa y muy alegre y muy didáctico. Y creo que le dije eso a David. Le dije, David, me alegro de que sos una persona feliz, porque tus cuentos te llevan a distintos lugares de tristeza, de angustia y de melancolía. Pero aún así, es un librazo recontra recomendado. Como siempre, contame acá si lo leíste, si te gustó y cuáles fueron tus cuentos preferidos. ¡Nos vemos!